Bueno, y siguen en aumento las tensiones entre Panamá y Venezuela. El vicepresidente venezolano Tarek El Aissami anunció que el gobierno de Nicolás Maduro decidió suspender relaciones comerciales con varias empresas panameñas que se sumarán a la lista de 46 anunciadas la semana pasada y resolvió congelar las cuentas de varias compañías del país centroamericano. Tras la resolución aprobada por el Gabinete Ejecutivo panameño, considerada por expertos como una medida de reciprocidad de suspender a 9 líneas aéreas venezolanas en ese país por 90 días, la crisis bilateral entre ambos gobiernos se agudiza. El parlamentario opositor Freddy Superlano, desde la sede de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, aseguró que los más perjudicados con esta decisión son los venezolanos. Resulta que con Panamá hay muchos negocios, empresarios venezolanos que tienen su capital también en Panamá. Hay una gran cantidad de venezolanos que hoy día no pueden viajar hacia Venezuela. Para el dirigente sindical del transporte Jesús García Pérez, consultado por La Voz de América, la decisión de ambos gobiernos afecta a los ciudadanos de ambas naciones que a su juicio siempre han tenido excelentes relaciones. Esa decisión nos afecta a ambos países. Porque fíjate que Venezuela siempre ha sido un país que ha acogido ciertos extranjeros y nosotros igualmente, Panamá, que era es una ciudad o un país también que nos recibe a nosotros. Por su parte, el oficialista Rubén Darío Marís asegura que la acción de reciprocidad de Panamá proviene de Washington. Lógicamente es una medida económica de los Estados Unidos, que le está dando una orden estricta a los países latinoamericanos donde Venezuela tiene comercio. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.